Vale. Vale, hemos perdido bicho por todos lados. ¿No puedo pasar por ahí? Tenemos una mejora ahí. Una mejora de vitalidad. Aumenta la vida. ¿Qué es eso? Oh, Dios. Vaya. Una roca nada agradable. Está llena de bichos. Ya sabéis lo que os toca. En cuanto se acerque, les quemáis. Y hazme la espada esa de 50 gemas. ¿Estamos todos? Hay que conseguir 12 cristales de esos. 12 cristales del núcleo, pero no veo más. Anda, mira tú. ¿Dónde no estaba esto, verdad? A ver, tenemos 4. Vamos a sacar uno más. Pues vamos a ver para dónde va esto. Casitas. ¡Oh, la, la! Hay un montón de bichos. Vaya. Zombies. Ah, la que tengo aquí liada. Me matan los bichos. Vaya.
A ver. Las casas estas de bichos están plagadas de bichos. Hay que romperlas además. No se puede abrir, ¿no? No. Qué asco, está lleno de zombies. Estoy un Walking Dead de pronto. Qué angustia. Oh, eso mola. A casa, chicos. No lo pongas en duda, pequeñín. Vale, he ido a coger mis 40 bichos. Ya puedo tener 10 de cada. Vaya, mira todo lo que he encontrado aquí. ¿Por qué, Whis? ¿Dónde ha ido? Debe de tener una base por aquí. Estoy detrás. ¿Qué es la que se supone que tenemos que buscar? Sí, porque no me gustaría que nos hubiéramos encontrado una base secreta equívoca. No hay tiempo para las cortesías de rigor. Lo que tengo que decirte no te va a hacer gracia. ¡Sí, señor! ¡Para mí! Se está acercando una enorme tropa del Imperio. Vengo en nombre de la ninfa reina para ofrecerte, muy a mi pesar, una tregua. Vale. ¿Te parece bien? Ven conmigo al último refugio. ¿Aún te queda uno? Bien. Algo más que destruir. Llévame. Esto apesta trampa a kilómetros, pero bueno. No importa. Oh. Mal rollito. No me agrada que nuestros caminos se hayan encontrado de nuevo. Pero parece que tenemos un enemigo común. Un enemigo potente e implacable. Hablo del Imperio de Solarius. Sus tropas son muy fuertes para combatirlas en solitario. A ver si adivino. Ahora quiere que seamos amigos. Pero si nos unimos, podemos vencer. Lo sabía. Nadie quiere hacer amigos cuando está cargado de joyas. Ya sé lo que buscas aquí. Si quieres que unamos nuestras fuerzas, te enviaré al teniente Florian para que te ayude. ¿A ese? ¿En serio? Vendría bien un poco de ayuda para encontrar los fragmentos del núcleo vital. Podemos matarlo después. Bueno, se puede una opción. No me deja. Vale, hay que volver para atrás, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que toca. Seguir a pendejo este verde. Sígueme, flagelo de la naturaleza. ¡Vamos! ¿Flagelo de la naturaleza? A ver, decídete, chico. Oh, qué arbolitos más rosas. ¿En serio tienes que ir de multicolores?
Con una bufanda ahí tipo arcoiris. Por Dios, si me dan ganas de quemarte. Los fragmentos que faltan están detrás de esta puerta. Ábremela. Ahí, ahí. Sé útil. ¿Dónde vas? La leche. Está mal, flagelo de la naturaleza. Sigamos. ¡Todo! Flagelo de la naturaleza, me lo dice un tío con un gorrito de colores. Vaya pintas que llevas. Oye tú, ¿vienes o qué? ¿Vienes o no? Va, paso de ti. Me da dolor de cabeza tanto color. Ahí va. Oh. Parece que la cosa va de azules. Oye, cristal. Oh, más asustado. Se me van a morir todos los bichos. Pero exageradamente, vamos. ¿Qué moverse si hay un elfo cerca que trabaja por ti? Sí, necesito mis elfitos ya. Vale, tenemos algo raro hoy, extraño. ¡Aquí, monstruo! Espero que no quiera que le rasques el pescuezo. Estos son mis minions, tío. ¿Qué le ha pasado a mis minions? Miren, cuando toca eso, se convierten en eso, tío. Por Dios. Se me van muriendo. Aquí hay uno. Qué buen elfo de rastreo. Sí, pues saquéalos a todos. Vamos a abrir todos, pero todos sin remisión ninguna. A ver. Vale, que vayan ellos. Que sé que pueden. Conseguido un catalizador de conjuros. Es increíble las cosas que se encuentran tiradas por ahí. Ah, oh, qué bien. Tengo que mandarlos. A ver. Tomemos posiciones.
se me están muriendo todos. Pero todos, todos. Ah, mira. ¡Tesoro! Dale para acá. 9 de 12. He encontrado un trozo. Son como perros de rastreo con las orejas puntiagudas. Vale, estamos aquí. Ahí está. Hay que hacerle por aquí. ¿Qué tal este? Vale, te tengo. Vale, madre mía, qué agobio. ¿Cuántos quedan? Por Dios. Este que está allá, no. Pues vale, nos vamos. Oh, no, 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 no. Complicado. Se ha bloqueado aquí donde estaba el cacharro ese, pero por aquí no sale. No se puede. ¿Y cómo salimos? Casar un poco aquí. Dice que aquí hacia ahí. Por aquí. ¿Ya? Ok. Ya nos hemos orientado un poquito. ¿Y ahora qué me cuentas? El último trozo. Recójalo y volvamos al refugio. Ups. Nos han encontrado. Estamos condenados. ¡Condenados! La leche. Al mar, sí, un poquito. ¡Ah!
Madre mía. Nada, me matan. Sé que imposible. Estaba mirando a ver si había algún comandante, pero no. Bueno. No han aparecido los ejércitos, no sé por qué. Vale, ahora cuando aparecen esto y me reventaron. Nos han encontrado. Así que... ¡Estamos condenados! ¡Condenados! ¡Es el elfo forjido! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Vengan, piedad! Nosotros no conocemos la piedad. Por Dios. Solo la justicia. ¡Al centro! ¡No! Uy. ¡No! ¡Ninfa reina! ¡Socorro! ¡Socorro! Por Dios, qué penita. Me da la impresión de que esa batalla en el circo no va a durar mucho. Así se ahorra tener que matar. ¡Están intentando aliarse en nuestra contra! Escapar de Solar. La leche. Vale, tenemos un problema. Están intentando aliarse en nuestra contra. Vale, vamos a ver. Vale, las tenemos todas. ¿No se ha dado cuenta? Que se coma las babosas. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Dios mío! No. Vale, tenemos que organizarnos. Se ha vuelto un poco loco desde que le he puesto esto. Parto,
Qué lío, Dios. ¿Arqueros? Sí. Oh, Dios. Abrir esto ya. ¿Qué diablos? ¿Podemos bajar? Ah, por Dios, me están reventando. Está como claro que quiera ir para allá. ¡Qué reventada me están dando! No sé si por aquí, pero desde luego... Estoy poniendo kilómetros por medio. Oh, por Dios. Calibio. El último refugio, ¿no? Por Dios. La que me han liado allá afuera. Otra cueva. Como bajas aquí también mis bichos, te vas a enterar. El artefacto, señor Luke. Qué mona. Pero le queda muy poca energía. El imperio pretende entrar en el último refugio y desde allí acceder a tu reino. Si de verdad crees que esto puede suponer un golpe definitivo contra Solarius, te doy permiso para cargarlo con la energía de mis 4 santuarios de las grutas inferiores. Desgraciadamente, eso significa destruir a los seres que las habitan. Menos mal que yo no vivo en su dominio. En tiempos de guerra hay que tomar decisiones difíciles, pero espero que no sufran demasiado. Espero que valga la pena el sacrificio de Florian. Me temo que le queda poco en este mundo. Sobre todo si lo llevan al cruel circo de Solarius. ¡No podía haber elegido mejor! ¡Rápido! ¡Falta poco para que lleguen! Vale, pues eso ya lo veremos.